Entonces, ¿de qué se trata? De una reforma constitucional que, si bien por primera vez, como han dicho algunos ilustres analistas, incluso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no?, modifica la concepción de la nación que aparece en la Constitución, sin embargo no hay seguimiento, porque ninguna de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, me refiero obviamente a los partidos políticos y a los principales de entre ellos, no quiso que hubiera seguimiento a esta Constitución, reforma constitucional. Si se hizo, fue un poco por compromiso adquirido de aquellas negociaciones y porque todavía hace 10 años, ¿no?, el zapatismo representaba algo en los medios. Hoy la mayor parte de la gente se ha olvidado, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Entonces ahí la imagen mediática es muy importante. Entonces, como los zapatistas en Chiapas no están dando lata, ¿verdad?, entonces ¿para qué cumplimos con la Constitución? Es un poco el resultado que nos dan los partidos políticos. Ninguno de los programas políticos de los partidos políticos, y me atrevo a decir de los que van a hacer sus programas de aquí al 2012, se refiere a los derechos humanos de los pueblos indígenas y se refiere a esa necesidad de redefinir la visión del Estado y del país. ¿Y por qué redefinir? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué decir que México es un país multicultural sustentado originalmente, dice el artículo 2 constitucional, en sus pueblos indígenas? Claro, eso abre todo un debate. Puede uno decir, bueno, ¿y por qué en sus pueblos indígenas y no en sus pueblos españoles, inmigrantes, afrodescendientes, mestizos, criollos? Digo, también los demás somos parte de la nación. Pero por algo se dijo aquí sustentado en los pueblos indígenas, por el olvido en ese bicentenario y centenario que festejamos o celebramos, ¿no?, de que desde la época colonial básicamente no ha cambiado gran cosa para los pueblos indígenas en este país. Por eso podemos seguir hablando en las ciencias sociales de que todavía subsiste el Estado colonial en México. Y lo digo así contundentemente, subsiste el Estado colonial en México en lo que se refiere al tratamiento que el propio Estado y las clases dominantes dan a los pueblos indígenas del país. Así como fue hace 200 años, en 1810, ¿no?, la independencia de los criollos, así como fue en 1910, ¿no?, traicionada la reforma agraria de Zapata, etcétera, etcétera, ya lo sabemos, lo hemos estudiado mucho. Pero ¿qué pasa ahora? Que vivimos en una situación colonial, para seguir agregando calificativos, que yo llamaría clientelista, cooptativa, corrupta o bien también coercitiva, que viven los pueblos indígenas. Entonces, ¿a qué viene de que a principios del año, del milenio, del siglo, es necesario redefinir la visión no solo del Estado sino de la nación? Yo diría, aquí estamos hablando no del fortalecimiento de la nación, estamos hablando de la refundación de la nación. A ver si a principios del tercer milenio reconoce efectivamente los derechos plenos y la ciudadanía plena de todos los mexicanos, no solo de los privilegiados, no solo de los que siempre han ejercido el poder. Y ahí se abrió una puertecita en la reforma constitucional del 2001, pero esa puertecita sigue con la rendija abierta y nada más, porque no ha sido la puerta de entrada, como hubiéramos querido, de los pueblos indígenas a la plena ciudadanía del país. Es que se requiere de un nuevo tipo de ciudadanía. El reconocimiento de lo pluricultural tiene que ver con todos los demás derechos humanos de los que aquí se ha hablado, aquellos que nos habló Miguel Concha y Arnaldo y otros, ¿no?, que es el derecho a la justicia, el derecho a la cultura. Para los indígenas, el derecho a su propia cultura y a su propia identidad como pueblos,
culturalmente diferenciados, pero parte del conjunto nacional. De ahí la importancia de lo pluricultural. En otros países ya han ido mucho más adelante, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, definiendo el Estado como un Estado plurinacional, definiendo las autonomías constitucionalmente. Pues aquí no hemos llegado a esto, salvo donde se dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía. Además dice que asegure la unidad nacional, nadie la cuestiona. Los indígenas jamás han cuestionado la unidad nacional. Ese es un temor, un miedo, hablando de los miedos que decía Mónica. Es un temor que tienen las clases dominantes de que, reconociendo derechos que durante tanto tiempo habían sido denegados, que eso pone en peligro la unidad nacional. Imagínense qué visión de país tienen las clases dominantes, que no le conceden los derechos humanos básicos, fundamentales, que la legislación internacional reconoce y México la ha ratificado y aprobado, como son el convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en el año 2007. Bueno, pero al interior, otra vez, ¿verdad?, lo que decía Amnistía Internacional, candil en la calle, oscuridad en su casa, al interior no queremos reconocer que los pueblos indígenas, ya no solamente como ciudadanos individuales, como personas, sino como colectividades, con una historia, con una cultura, con lenguas propias, con identidad, con formas de organización, la lista es larga. De eso se trata cuando estamos diciendo no solo hay que reformar el Estado, hay que refundir a la nación. Y ahí está la rendija abierta en el artículo segundo constitucional. ¿Qué vamos a hacer? Yo hago un llamado aquí a la Asociación por la Reforma del Estado, a mi amigo Porfirio Muñoz Ledo y a otros, ¿verdad?, de que tomemos en serio este artículo segundo constitucional. Ahí está cómo entró, serán los historiadores que nos contarán la historia detallada, qué pasó entre el 94 y el 2001, para que de repente nuestra Constitución mexicana prevé la posibilidad de una nación distinta, menos colonial, más democrática, más equitativa, más justa, un verdadero Estado de Derecho donde todos tienen derecho al derecho y derecho a sus derechos, ¿no? Y no solo, como dicen por ahí, derechos humanos solo para los humanos derechos, que es realmente una aberración. Bueno, pero decía yo, ¿por qué es importante? Porque solo así vamos a llegar a ser un país democrático. Solo así vamos a llegar a ser un país justo, un país equitativo, donde estos derechos colectivos de esta gran proporción de la población mexicana, ¿no? ¿Cuántas personas saben cuántos indígenas hay en este país? Ni siquiera las instituciones oficiales se ponen de acuerdo, ¿no? Entre la CNI y el INEGI dicen que entre 12 y 15%. Pero los criterios que usan los censos, ¿no?, generalmente, dicen los especialistas, subestiman y subenumeran la presencia real de pueblos indígenas en este país. Entonces estamos hablando de 15% o más de la población, que desde luego en la época de la independencia fue la gran mayoría del país, y en la época de la revolución seguía siendo la mayoría de la población, y sin embargo en estos festejos, ¿cuánto se ha hablado de los pueblos indígenas en los 200 años pasados? Pero no hablemos del pasado, hablemos del futuro. ¿Cuál es el país, ¿no? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuáles son los derechos a quienes tienen derechos los propios pueblos indígenas? Dejo la pregunta ahí, muchas gracias.